Resumen informativo en Totus Noticias. La Secretaría de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos de Bello atendieron un incendio estructural en la mañana de este viernes 4 de septiembre, en el que murieron una mujer de 45 años y un menor de 10 años de edad. A través de su cuenta de Twitter, la Alcaldía de Medellín confirmó que este fin de semana, entre el 4 y el 7 de septiembre, no habrá toque de queda ni ningún tipo de restricción a la movilidad. El secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, informó que durante esta primera semana de reapertura económica se reactivaron cerca de 62 mil empleos en la ciudad. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, no se declarará impedido en el proceso de Álvaro Uribe Vélez porque no está inmerso en ninguna de las causales de impedimento de la ley. Arboletes y 12 municipios de Antioquia tendrán alumbrado navideño de EPM al ganar el concurso Encendamos la Alegría 2020. Esta y mucha más información la puede ampliar en totusnoticias.com.